música. Nada es para siempre. Todo debe de cambiar. Sasha, Ben y Eric disfrutan de sus últimas presentaciones juntos. Los cantantes hablan sobre la experiencia de compartir escenario tras 4 años de éxitos. Una experiencia en todos los sentidos. Generosa, nos hizo crecer desde la amistad que nos tenemos y el cariño de tantos tiempo. Ahora es aún más fuerte, más divertido, somos más cómplices que nunca. La parte creativa, artística, sentimos que también se nutrió muchísimo. Pudimos transformar lo que iba a ser un disco y una gira de un año en 4 discos, 4 años de gira y 2 espectáculos muy, muy vistosos, muy, muy queridos por la gente. Entonces, pues, nos sentimos privilegiados de, después de tanto tiempo, poder seguir haciendo cosas que reten a nuestro público, que nos reten a nosotros como artistas y que se arme buena fiesta. Todos estos conciertos de despedida son muy especiales porque es la última vez que estamos en la plaza, ¿no? Como Sasha, Ben y Eric. Entonces en cada uno pues hay un sentimiento de emotividad, ¿no? Con el público y bueno, lo que traemos este show que preparamos con tanto cariño y con tanto esfuerzo. Si habrá un reencuentro de Timbiriche, esto dijeron. Creo que todo el tiempo se habla de que nos vamos a volver a juntar. Creo que no hay un momento en la vida de nuestra después de Timbiriche en el que no se hable que va a haber reencuentros. Finalmente, Sasha comentó por qué eligieron el 31 de diciembre para terminar este proyecto juntos. No habíamos trabajado los fines de año, habíamos siempre parado durante X días de diciembre y arrancábamos en enero, pero este año, cuando llegó esta contratación, nos pareció que era una muy buena fecha para cerrar el proyecto. El 31 de diciembre, por razones normales, tiene un tinte de despedida, de cerrar un ciclo, pero también de cerrarlo de forma festiva. Y así es como queremos cerrar este proyecto.